Hey, buenas a todos, aquí Tapulean comentando y hoy les traigo un nuevo gameplay del modo Warfare 3, esta vez jugando a todos contra todos en el mapa de terminal y vamos a jugar solo con la USP45 Tóxica, como veis aquí la primera baja, se me cruza, nada más empezar, seguimos con la USP, también iba con la escopeta que ya la tengo dorada, que os la quería enseñar en este gameplay y bueno, como veis es una partida muy buena. Como veis hay un tiro lejano, pim pam, vamos corriendo por ahí con el cuchillo táctico. Como veis juego solo a esta arma, a la pistola, que digo que es muy buena. Como veis ahí, ciego a uno, intento... ¡Madre mía! Épico como le he enganchado. Cómo ha sido tan espectacular. Matamos al siguiente. Estoy escondido, me lo roban. Seguimos corriendo, seguimos corriendo. Seguimos corriendo, vamos ahí corriendo con la USP, ahí disparando. Vamos a mirar a este campero. Madre mía, qué fail. Fijaros qué fail ahí, increíble. Y bueno, os vengo a comentar que aún no me ha llegado el Black Ops 2 aún. Estoy a la espera de que me llegue. Como veis, este seguimos corriendo. Arrojadizo, espectacular. Cogemos el arrojadizo. Vamos, seguimos corriendo, nos cruzamos con ese, lo matamos con la pistola. Como veis la uso constantemente, como estáis viendo. Saco la escopeta, aquí creo que es la única vez que saco la escopeta. O la saco otras veces, como veis espero aquí en la esquina. Veo a uno que se cruza, la cuchillo, como veis el modo cine es muy falso. Os lo habéis confirmado que es, las bajas son muy falsas. Y la única razón que grabo desde el modo cine es porque como grabo en AV, la partida de luego se queda grabada y me resulta más fácil grabar. Como veis aquí uso la escopeta, boom. Recargamos. La escopeta dorada que me ha costado mucho conseguir. Como veis, matamos a otro. Como veis, ya iba dominando totalmente la partida. Como veis, a 650 puntos. Y bueno, he jugado a Black Ops 2. Me parece un juego espectacular. No había visto otra cosa igual. No como esta basura de Modern Warfare 3. Que, en mi opinión, es una gran mierda. Y esa es mi opinión. Vosotros decid lo que queráis. Bueno, habláis o decid lo que queráis. Y bueno, está muy bien lo que son los zombies, me gusta bastante. Como veis, ahí estoy tope rojo, corremos, corremos con la escopetilla. Nos cruzamos con un franco, nos dejamos en segunda oportunidad. Nos sacamos el UAV, tiramos el UAV para ver a los enemigos. Volvemos a la USP de 45, me lo cargo otra vez con la pistola, pero me matan. Seguimos corriendo con la USP. Y bueno, lo que os estaba contando de Black Ops 2, he jugado al modo zombies y me parece una verdadera burrada. Se lo han currado muchísimo, o sea, han puesto un montón de cosas como lo de los easter eggs y cosas muy interesantes y que lo descubriremos luego más tarde en el canal y espero que os guste. Y bueno, allá además jugué un poco a multijugador, he jugado, bueno, a multijugador no he jugado nada. Una partida, pero con una en la casa de un amigo ha sido, o sea, que nada. Así que no puedo opinar cómo está, porque con una partida no se soluciona. Le tendría que viciar, tendría que echar muchas partidas hasta que le vea yo el punto y ya haré una especie de vídeo reflexionando qué tal me parece el juego. Y bueno, ya comentando cómo va la partida, voy ganando de paliza. Aquí tiramos el otro UAV. Fijaros en esta jugada que es muy épica. Tiene una cegadora, seca y un franco. Saco el cuchillo arrojadizo y pone un C4 para intentar matarme. Y como veis, se come el arrojadizo. Una jugada muy buena. Como veis me mata ahí el franco, sacamos otra vez la pistolita, pegamos, seguimos corriendo con la pistola. Bueno, esta partida fue así como un poco para divertirme. No iba ni a ganar ni nada de eso, yo ni iba a pensar que iba a ganar. Iba solo a pistola, como veis, estoy yendo solo a pistola y algo de escopeta, dos o tres bajas de escopeta. Pero luego otra cosa, como veis, es nada más cambio de arma, otra vez cambio de arma, como veis. Apuntamos, apuntamos, seguimos corriendo, 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 nos apuntamos con otro, lo matamos, no... No lo mata la torreta. Seguimos corriendo. Es que encima es que hasta la, este arma sirve para largas distancias. Es decir, lo matas de un cargador. Como veis aquí, cuchillo táctico for the win. Seguimos corriendo. Aparece ahí el pésimo respawn de este juego. Matamos a dos francos. Sacamos el UAV otra vez. Como veis no me saco helicóptero ni nada parecido. Solo UAV, UAV así constantemente. Nos vemos otro franco. Ahí el turco que... El baila forastero, espectacular. Seguimos corriendo, salimos. Como me manejo siempre por la misma zona, vemos el alcance de la escopeta, que es pésimo. Seguimos corriendo. Como veis, la tengo de oro, muy guapa, de verdad. Sí. Nos cruzamos otro franco. Aquí otra vez que uso la escopeta. Seguimos corriendo con la USP. Mato a ese super rojo y aquí acaba la partida. Una partida muy épica, como veis. Me han dejado muy rojo al final.
Y bueno, espero que les haya gustado mucho este gameplay, que disfrutéis el Black Ops 2 aquellos que lo tengan, que seguro que lo tienen muchísima gente, ya que ha salido el juego. Y bueno, nos vemos, un saludo y hasta la próxima, gamers, adiós.